Buen día, bienvenidos a mi taller. Pues ya finalmente con nuestra entrega número 15, ya por fin podemos poner nuestro chasis sobre las cuatro ruedas. Como lo pueden ver aquí, vamos a recibir pues la última llanta, la llanta trasera, la trasera derecha. Y con esto pues ya por fin podemos poner nuestro vehículo de esta manera. Y pues ahora sí vamos a empezar ya en las siguientes entregas con el armado del motor para seguir esta secuencia de chasis, motor, y después empezar con la carrocería. Así que pues bueno, lo que nos incluye esta entrega es igual, exactamente la misma que el número 13. Es justamente la llanta, la parte de hule, la parte trasera del rin, la parte frontal o la vista del rin, con su arandela, su tapón o el ornamento y la tornillería. Así que pues bueno, esta es una entrega muy rápida, muy fácil, y como lo hemos hecho otras veces, simplemente checamos la llanta para ver qué lado es el que queremos que quede hacia afuera, que quede a la vista, y en el lado contrario vamos a meter la parte trasera del rin hasta que asiente bien. Y la parte frontal vamos a insertarla en estos barrenos. Y pues recordarán, igual que en las demás ruedas, tenemos un triángulo con estos dos postes más cercanos que este, que vamos a hacer que coincidan con el de acá. Así que ya que está en posición, presionamos un poco y simplemente confirmamos que los barrenos estén alineados. Y aquí es donde vamos a utilizar nuestros tornillos BP. Vamos a meterle tres tornillos BP para sujetar las dos secciones de los rines. Apretamos al llegue y ya está en su posición. Y pues simplemente tengan cuidado, me pasó con las dos ruedas de esta entrega, la válvula de llenado de aire viene suelta, así que se cae. Aquí pueden ver que simplemente está el barreno, así que pues tengan cuidado. Lo que yo hice fue, para que no se perdiera, igual que le hice con las llantas delanteras, no he instalado los tapones, justamente porque voy a desarmar el chasis para poder pintarlo, así que estoy metiendo los ornamentos en la bolsita, usando la misma bolsa en la que vienen los tornillos. Y de hecho aquí pueden ver que también tengo las válvulas para que no se me pierdan. Y pues bueno, aprovechando, voy a meter de una vez los ornamentos. Tengo cuatro porque, como saben, tengo dos chasises, dos ornamentos traseros de un chasis y otros dos del otro. Y pues bueno, esos los colocaré hasta el final de la construcción, así que pues se quedarán guardados por ahí un par de años. Mientras tanto, ya con nuestra llanta ensamblada, ahora sí vamos a proceder a instalar en nuestro chasis. Aquí tenemos la izquierda, la derecha. Realmente no importa si cuál ponemos del lado derecho o del izquierdo, son completamente simétricas. Lo que sí importa es que la trasera es más grande que la delantera, y aquí lo pueden ver. Sí se nota considerablemente tanto en el ancho como en el alto. Así que pues bueno, vamos ahora sí a instalarlas. Y para eso vamos a necesitar los tornillos GM, que son los tornillos de cabeza grande, y las arandelas, ¿no? Esta es la arandela de la llanta de esta entrega, y la otra arandela la tenía justamente aquí adentro. De hecho, la pueden ver que ya está puesta. Vamos a meter también esta aquí. De esa manera, pues bueno, aseguramos también tanto su posición como el que no se pierdan. Voy a quitar este chasis de aquí. Y vamos a colocar este, que es el que se le van a instalar. Así que bueno, pues como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo que vamos a hacer es tomar nuestro chasis, lo voy a poner de esta manera, y vamos a hacerle primero la cuerda al barreno, también para asegurar tanto que lo estamos metiendo derecho como
que vamos a llegar hasta el tope. También podemos ayudar sosteniendo la parte del disco para que no gire y no vayamos a romper la pieza en las articulaciones, como ha pasado en otros casos. Afortunadamente no está muy duro, hacemos que llegue hasta el tope y quitamos. Entonces tomamos nuestra llanta, la colocamos y ahora sí metemos el tornillo con la arandela que ya estaba puesta en el rin. Así fue ya mucho más fácil apretar, simplemente confirmamos que la rueda gire y ahora nos vamos del otro lado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos nuestro chasis con las cuatro ruedas. ¿No? Y simplemente probamos que las ruedas giren bien. Y obviamente va a ser un modelo estático, no es un modelo a radio control en el que las llantas deben de girar libremente. Pero bueno, pues al menos tenemos el movimiento y además también aseguramos que las llantas no se muevan pues demasiado y que al mismo tiempo puedan girar, ¿no? Así que pues bueno, como les comenté, no le he puesto ninguno de sus tapones, de sus ornamentos a ninguna de las cuatro llantas. ¿Por qué? Pues por lo mismo de que vamos a esperar hasta el final de que terminamos de armar el vehículo, porque si hay que desarmar, hay que reemplazar o incluso para instalar alguna modificación que salga después, pues vamos a tener que quitarlas y podemos lastimar el tapón si es que ya lo tenemos puesto y, o si no, hay que quitarlo con mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, para evitar eso mejor no lo ponemos. Y pues bueno, mientras tanto aquí está. Ahora sí, pues comparto la emoción que han demostrado varios en las redes, en el Face, en el grupo, porque pues justamente ahora sí ya terminamos nuestro chasis y a partir del siguiente número y por los siguientes 10 vamos a ensamblar lo que es nuestro motor. Y pues también en mi caso, pues ya estaba yo esperando llegar a este punto para también poder empezar con el detallado de los chasises, ¿no? Ya pueden ver aquí están los dos sobre cuatro ruedas. Uno de ellos va a ser para la versión número 3 con las ruedas del ferrocarril, pero esas aparentemente pues van a venir hasta el final, hasta la entrega 130 y tantos, 140. Así que pues bueno, mientras tanto vamos a detallar chasises, suspensión y pues a dejarlos en el color que deben de llevar, incluyendo los calipers, amortiguadores, resortes. Así que pues bueno, va a ser una talacha, va a ser trabajo, pero pues va a valer la pena, ¿no? Y pues rápidamente aquí también lo que les quiero mostrar, voy a quitar el otro chasis solo para hacer espacio. Y la parte que les quiero mostrar es que bueno, este es cuando el vehículo está sobre el pavimento, pero pues también ya pueden poner las llantas en posición de cuando está volando, como en la película número 2. Así que pues ahí está, este es nuestro chasis, nuestra entrega número 15, y pues ya ansiosos de que lleguen las demás entregas. Y también bueno, pues finalmente vamos a poder ya instalar o colocar las modificaciones de Mike Lane en cuanto a las letras. Ya tenemos las cuatro llantas, así que también eso va a ser pues algo que haremos en este inter junto con el detallado. Y pues bueno, también para eso
voy a tener el video listo próximamente. Así que bueno, pues estén al pendiente, estamos en las redes. Igual si les gustó, compartan, comenten, denle like. Y nos vemos aquí para las siguientes entregas. Saludos.